Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo un vídeo noticias oficiales del nuevo DLC de Contract por parte de Rockstar, noticias que os van a hacer absolutamente flipar. Si el vídeo te sirve no olvides dejarle un me gusta, un like, suscríbete al canal si eres nuevo que es gratis, vamos a por la meta de 2700 likes a ver si podemos llegar. Y también te recuerdo que en 2 días ya tenemos el DLC este miércoles y vamos a estar aquí por el canal de YouTube pues comprando, esperando y más que nada mirando todo el DLC para que no te lo pierdas, por tanto activa las notificaciones porque es muy importante. Y ahora sí, con esto dicho, empecemos con el vídeo. Hace menos de 10 minutos Rockstar ha soltado otro boletín oficial pues con temática del DLC. Aún falta otra cosa más, pero eso tiene que ver con la música y la verdad que estoy absolutamente flipando. Vamos a leer todo lo que nos dice. Después tenemos otras noticias muy importantes de otros cantantes y otros artistas y alguna que otra arma. Ahora miraremos eso, primero con la música. Llegando a GTA Online, una nueva estación de Rosalía por Arca, actualizaciones de estaciones de Big Boy, DJ Pooh y mucho más. Además, nueva música exclusiva de Dr. Dre, Schoolboy Q, Freddie Gibbs y más como parte del contrato. Además del anuncio de la semana pasada de GTA Online The Contract, se espera que llegue a Los Santos una gran variedad de música nueva, incluida una nueva estación de radio. Además de actualizaciones especiales de 2 de las estaciones de hip hop más queridas de la ciudad. Y nueva música exclusiva de Dr. Dre y más, todo debutando el 15 de diciembre. Una estación completamente nueva, Motomami, Los Santos, conducida por Rosalía y Arca, colaboradora de Rockstar desde hace mucho tiempo. Reproduce de todo, desde artistas como Caroline Polachek hasta Daddy Yankee, Mr. Fingers y Aventura. Así como el primer sencillo de Rosalía de su próximo álbum de Motomami, La Fama, con The Weeknd, temas de Arca y una canción exclusiva de Bad Gyal y producida por Kane Music de Music Locker y mucho más. 2 estaciones existentes también reciben una revisión importante. En Radio Los Santos, Big Boy lanzó una pila de música nueva exclusiva que incluye pistas de Hit Boy, Freddie Gibbs con Pusha T, Tia Corain, producida por Kenny Beats, Rich the Kid y un montón de otros cantantes, junto con una música de Saweetie, Future, Tyler, The Creator, Kodak Black y otros. Big Boy también recluta a Mike Dean y Schoolboy Q para cameos especiales en la estación. También se estrenará en el Radio Los Santos el sencillo principal de un próximo EP en Circo Loco Records, Let's Get It, la nueva pista de Schoolboy Q producida por NES, además de la nueva pista que llega a la radio. Se puede encontrar un nuevo tema, House de NES en el EP You Wanna, en un coleccionable USB oficial de Circo Loco Records, además de un segundo USB con Let's Get It. La tercera pista del EP, Freaks de NES con Moody Man y Gangsta Boo, aparece en Kenny's Backyard Bugle Mix, de la actualización de Los Santos Tunnels del verano pasado. Las 3 pistas se pueden escuchar exclusivamente dentro de GTA Online hasta que se lance el EP de Circo Loco Records a principios del año nuevo. Mucha información, mucho texto, pero tengo que decir que hay nombres muy buenos y Rockstar, enhorabuena. Por lo que es el boletín de Rockstar, nos queda una captura más, chicos, ¿vale? Es un poco de información, pero la verdad que está muy bien. En West Coast Classics, DJ Pooh rinde homenaje a la ilustre carrera de Dr. Dre con Dre Day, una adquisición que presenta cortes clásicos de Dr. Dre como The Next Episode y su trabajo con leyendas con Tupac, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Blackstreet, Ice Cube, Nas y Jay-Z, junto con llamadas telefónicas de algunos de los amigos y colaboradores de Dr. Dre. Y la leyenda de la costa oeste, Damn Funk, ofrece a la banda sonora su nueva versión del clásico sonido G-Funk de Los Santos, que debutan como parte de la última historia de GTA Online The Contract. Y después del último párrafo dice que estemos atentos de la newswire para saber más información sobre The Contract. Ya solamente ahí hablará más de la agency, otros personajes, etc. Eso ya solamente lo van a decir mañana, pero como siempre puedes estar atento para que cuando lo saquen tengáis toda la información. La siguiente noticia es muy importante, ¿sabéis por qué? Porque ¿sabéis quién es el actor de Franklin? Bueno, pues solo se llama así en Instagram, ¿vale? Es Sean Fontero. En su Instagram sin querer se publicó un arte, ¿vale? O una foto del Contract. Se publicó 2 días antes. Aquí tenéis la imagen en pantalla ahora mismo. Ya se borró directamente de su Instagram, pero claramente en ese internet la gente hace captura y se lo guarda y ya está. La calidad es un poco menos, pero no pasa nada. Tenemos el coche rojo, que es el nuevo de Obachi y podemos ver que en esta versión no tiene placas de blindaje, pero sí que tiene metralletas en la parte delantera. Y vemos 2 coches más, el Jubilee, que es el coche así, ese tipo como de marrón o café, y el Cian, que es el que está en la parte de la derecha al todo. Podemos ver que el Jubilee, el coche marrón, no tiene placas de blindaje, por tanto significa que tenemos una versión armada y sin armar. Y también si os fijáis el arma que lleva Franklin, es nueva, es un fusil pesado, algunos dicen que es la variante de la SCAR. Esto, un dato curioso es que estaba en la beta del juego, pero nunca la acabaron sacando, es decir, nunca la hemos tenido, por tanto arma nueva, un fusil pesado, aquí tenéis una imagen mejor en pantalla, muchas ganas de probarla. Y ahora pasamos a la última noticia del vídeo de hoy. Hace más o menos unas 20 horas se publicó una cosa muy interesante en el canal de YouTube de Dr. Dre, vale, un clip de una canción con él y Eminem. like a satanic cult. It's an old ritual slaughtering goats, bitch. Yeah, you're fucking with the original flow, sick, and anybody can get it. Un pequeño teaser de 12 segundos de lo que vamos a estar esperándonos este día 15. Por tanto, chicos, ataros bien porque 2 días van a pasar volando. Esperemos que sí, porque tenemos muchas cosas y muchas ganas de verlo todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha resultado útil, déjame un like, por favor. Suscríbete, que es gratis. Me ayudas de una forma que no lo sabes. Y nada, si eres nuevo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.